Relájate, amigo. Antes de que empieces a sacar esas espadas, crucemos al lado más ligero de la situación. ¿De acuerdo? ¡Eso fue horrible! Espera un momento. ¿Acaso sabes bien? Vaya, ¿qué te pasó, amigo? ¿Te atropelló un camión o algo así? ¿Sans? No, el que tú conoces. ¡Oigan! ¿Qué sucede? Les había dicho que este no era el mejor atajo para... ¡Wowie! ¡Un tercer hermano! Sabía que tener una casa más grande tendría sentido. Oigan, ¿por qué siempre estás? ¿Cuándo veremos otra yo? Onda, cálmense todos. Lo están poniendo incómodo. Ten, jovencito. Pareces hambriento y cansado. A Frisk le gustaría compartir esto contigo. Ojalá fuera lo suficientemente nutritivo. Con esto es más que suficiente. Gracias. ¿Cross el esqueleto veterano de la Guardia Real? ¡Eso es genial! No soy nada comparado con sus contrapartes del multiverso. ¡Wow! Por eso se ve más motivado y emo que estos dos. Bueno, Gino es definitivamente más activo que Sans. ¿Quién es Gino? Ese ha sido mi nombre durante los últimos años. Fue un pasado muy doloroso y solitario. Pero finalmente tomé la decisión correcta. Y mis cicatrices son un recordatorio de que la esperanza puede brillar incluso en los momentos más oscuros. Wow. Tú, yo... Esta charla debería continuar en un lugar más cómodo. Esta noche cenaremos afuera. ¿Por qué no te unes? Yo invito. Si estás de acuerdo con eso, por supuesto. Me encantaría, pero debo irme. Lo siento. Lo entendemos. Estás en medio de algo grande. Frisk te desea mucha suerte. Espero que nos volvamos a ver. Eres un alma joven y amable, llena de historias. Buena suerte en tu viaje interdimensional. Gracias. Cross necesita hablar conmigo y Sans antes de irse. Los alcanzaremos más tarde. ¡De acuerdo! ¡No lleguen muy tarde! ¡Hasta la próxima, Cross! No hay nadie a la vista. Bien. ¡Sal de ahí, Ink! ¡Phew! Tus instintos de guardia real todavía están agudos. Has husmeado demasiado. Ya no hay necesidad de esconderse. No sé. ¿En qué me perdí antes de que Gaster me separara de Chara? Para resumir, el multiverso se ha ido. Entonces lo que escuché en la línea temporal Omega era verdad. ¿Pero cómo es posible que este lugar siga existiendo? Esta es solo otra línea de tiempo del universo original. Algo diferente a la que fuiste. Digamos que solo aquellos que han visto el lado más oscuro de la realidad están vinculados. Así es como el incidente del evento X viene a nuestra memoria en el momento en que vemos sus rostros. Sabemos que el universo original y sus líneas de tiempo son los únicos que quedan. ¿Por qué un idiota pensó que solo sería un pequeño juego tonto? ¡Están ignorando la otra cara de la moneda! ¡Todo volverá a la normalidad cuando yo...! ¡Eres estúpido! ¡Ex-Gaster podría estar planeando eliminar estas líneas temporales mientras hablamos! ¿Crees que no lo hará? ¡Ya lo viví 10 veces diferentes! Él no fue el que acabó con todos los universos. ¡Dijiste que estaba equivocado! ¡Me comparaste con sus acciones! ¡Mientras lo ayudabas en secreto! Ayudarlo fue una elección.
Hacerme amigo tuyo fue pura casualidad. Aún así, eso siempre se sintió genuino. Es solo que no quiero arrepentirme ahora. Ambos cometimos un error al hacernos ilusiones, ¿no? Sabes que Exgaster no arreglará todo por ti. Sí. Todo sigue desmoronándose por sí solo. No espero que nadie entienda eso. Él ha estado ocultando algo a todo el mundo. Solo quiero saber qué es. A este punto puede que sea demasiado tarde. No vamos a ser aniquilados por el evento X. Ustedes tienen un gran problema por delante. ¿Vieron eso? Son ustedes y su línea de tiempo separándose de las demás. El aislamiento es devastador. No es una coincidencia que sea yo quien te diga esto. Hay muchas maneras de librarse. Ten cuidado a qué versión de ti mismo hará el trabajo. Perdón por el cambio de tono, chicos. Estaba hablando con él. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Los va a matar? No puedo moverme. Una anomalía ha modificado el portal de salida. El sujeto X se dirige a una línea de tiempo alternativa desconocida. Ouch. La compilación de datos no revela información sobre el origen de esta anomalía. El sujeto X debe ser transportado aquí inmediatamente. Lo arreglaremos a su debido tiempo. Si me preguntas, no creo que Exgaster nos enviara aquí intencionalmente. Pensé que te llevaría con él. ¿Cross? ¿Está todo bien? Quiero decir, obviamente no, pero entiendes a qué me refiero. Gino dijo algo que nunca había notado hasta ahora. Si todo tiene una versión alternativa, también existen multiversos alternos. Estarán pasando algo peor o mejor que todo esto. Somos la mejor versión de nosotros mismos. ¡Ya estamos lidiando con algo aquí! ¡No hay tiempo para preguntas existenciales, Cross! Bien, lo que sea. Entonces vámonos de aquí. No, pensé que ya no necesitabas mi ayuda. ¿Que no puedes viajar entre mundos para robar cosas? ¡Conchara! No estoy orgulloso de eso, ¿ok? Tenemos mucho de qué hablar. Simplemente se lo he hablado de ti. ¿Gino? Pero vemos si vale la pena. ¿Qué le pasó? Las líneas temporales tienen ramificaciones. Probablemente sea otro él. Y somos su presa. ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Rayos! ¡No puedo ver nada con estos glitches! Parece que no me dejará sacarte de aquí. Estamos atrapados en ataques aleatorios. Será mejor que encuentres una salida y... No estoy de humor para pelear contra tipos raros alternos. Qué problemático. No todo el mundo puede ser resiliente ante la verdad.
Pasado, presente, futuro. El fracaso no es una excepción. ¿Tienes miedo de equivocarte ante este imprevisto? Nadie puede deshacerse de lo despreciable y lo desconocido. Nunca tuviste todas las respuestas después de todo. Tu final perfecto aún es incierto. Eso es lo que te detiene. Tus decisiones están en peligro. Esa indecisión te mantiene un paso atrás, Scaster. ¡Dile a ese maldito que se calle! ¡Esto solo es entre tú y yo! ¡Haz tu movimiento! ¡Dejas hacer nada! ¿Qué estás diciendo? ¡Oye, Cross! ¡Evita esos hilos rojos! ¡Parece que duele mucho! ¡Por suerte, nunca tendré que descubrirlo! ¡Puedes, por favor, darte prisa, suertudo! ¡No puedo esquivar y protegerme para siempre! ¡Bien! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Muy tarde! Puedo leer tu código. Estoy llamando a un usuario digno. ¡Grábelo! ¡Tus balbuceos me están molestando! ¡Pero si insistes, tómalo! ¡Es todo tuyo! Escondrás de detrás de tus inútiles creaciones. La que maldita se salvará de mí. ¡Téngale! Él copió mi arma con solo tocarla. Eres su herramienta, no su presa. Sus ataques y sus palabras. Él sabe que eres parte de Exgaster y lo atacará a través de tu código. Si lo expresas, me muestra tu miedo. No espero menos sinceros de tu tipo. Mantén la guardia, en lugar de monologar en mi cara. Cualquier evento intermedio solo me fortalece para el gran final. Me alegro de no tener que tratar con ninguno de ustedes muy pronto. ¡Cross! No puedo creer que haya hecho eso para salvar su trasero. Exgaster no te dejará morir. Él restaurará tu cuerpo, ¿ok? Despertarás allí. No me digas que esta fue la solución todo el tiempo. ¡Qué pérdida de tiempo! Se sintió un poco extraño pelear juntos. Pero supongo que no será la última vez. Ink. No hagas nada, estúpido. Bienvenido a casa, Cross. ¡Lo lograste! Más o menos como lo esperaba. ¡Gore! ¡Dream! Hola, Ink. Se supone que no deben verse así. Físicamente no nos podemos unir a la batalla. Ya sabes que esta línea de tiempo se está separando del multiverso. Pronto nada ni nadie podrá entrar o salir a esta realidad. Eso incluye a cualquiera que pueda saltar entre dimensiones. E incluso si pudiéramos,
El mundo ya recuperó sus recuerdos de cada reseteo. Abandonaron sus sueños y esperanzas. Rescatarlos no será una tarea fácil. Especialmente aquellas almas que fueron afectadas por el evento X. Ahora eres parte de esta historia, Ink. Es tu elección cambiar su curso. Estaremos listos en la línea temporal Omega hasta nuestro último contacto con ustedes. Línea temporal Omega. Muy bien. Gracias por la idea. Ya sé qué hacer ahora. Tú de nuevo. En serio, las cosas no podrían empeorar. ¿Tienes que combinar mi estilo cada vez que cambio de ropa o qué? ¡Dios mío! ¡Tu chaqueta! No, espera. No hay tiempo para eso. Sans, necesito un último favor. Si estás de acuerdo, esta será la última vez que me verás. Es una promesa. Sigues pensando en ellos, ¿eh? Yo igual. Tengo curiosidad por saber si llegaron sanos y salvos a su hogar. Otra versión de todos nosotros está pasando un infierno mientras nosotros nos relajamos en un restaurante. No sé, amigo. Ahora que sabemos que existen universos alternos, me pregunto si eso es realmente el final feliz que esperaba. ¿Por qué piensas eso? No lo sé.